Niños que se muerden las uñas. Niños miedosos. Niños que frecuentemente piensan que le podrían ocurrir desgracias a ellos o a quienes quieren. Niños con tics nerviosos. Niños que rápidamente pueden llorar o reaccionar agresivamente. ¿Qué tienen todos estos niños en común? Que sufren de ansiedad. Todas esas conductas son expresiones de la ansiedad que no han podido canalizar adecuadamente. En el video de hoy te revelaré cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotros los padres que suelen generar ansiedad en nuestros niños y qué debes hacer para corregir y ayudar a tu niño a superar su ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta emocional que a menudo se acompaña de alteraciones fisiológicas como aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, a veces respiración agitada, y de comportamientos similares a los causados por el miedo que presenta el niño ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad no lo sean. Hay muchas situaciones que podrían generar ansiedad en el niño, pero ¿cuáles son las causas más comunes? Entre las más comunes tenemos 1. Sueño insuficiente. Una de las causas más importantes de la ansiedad en niños y menos obvias para los padres es el sueño insuficiente de sus hijos. Si un niño duerme menos horas de las que necesita, su organismo se encontrará en un estado de ansiedad permanente durante todo el día, lo cual aumentará drásticamente las probabilidades de agresividad, llanto, tics nerviosos, nerviosismo, comer más de lo que necesita, etc. ¿Qué hacer? Proporciona a tu hijo la cantidad de horas de sueño que necesite y para ello toma en cuenta la siguiente tabla. De 2 a 3 años de edad, 12 horas diarias aproximadamente. De 4 a 5 años de edad, de 11 a 12 horas diarias aproximadamente. De 6 a 8 años de edad, de 10 a 11 horas diarias aproximadamente. De 9 a 11 años de edad, de 9 a 10 horas diarias aproximadamente. En caso que no creas esta información, te recomiendo hacer el siguiente experimento. Presta mucha atención a las conductas de tu niño cuando duerme menos de las horas recomendadas en esta tabla y compáralas respecto a cuando sí logra dormir la cantidad de horas recomendada. Te aseguro que cuando duerme la cantidad de horas que necesita, su comportamiento es notoriamente mucho mejor. 2. Exceso de pantallas. Mi niño, cuando le pongo el celular o el televisor, se queda tranquilito, nada más lejos de la realidad. Lo que en realidad sucede es que el niño, durante ese tiempo que está viendo pantallas, está en un estado de trance y está asimilando toda la excitación y la ansiedad que, una vez que lo desconectes de esa pantalla, se hará evidente en sus conductas. Las pantallas, por sus características de brillo, luminosidad, saturación, excita el sistema nervioso de tu niño. Además, todo dispositivo que sea o posea una pantalla como televisor, computadora, tablet o smartphone, genera ansiedad en el niño si es que lo ve en exceso, puesto que las pantallas generan gratificación inmediata y esto activa los sistemas de recompensa del cerebro, lo cual hace posible que el niño se vuelva adicto a estos dispositivos. ¿Y cuánto tiempo se podría considerar como exceso? Aquí tenemos dos posturas, una es la del neurocientífico Michel Desmurguet y otra es la mía. El neurocientífico Michel Desmurguet, en su última investigación del 2020, sustenta que los niños menores de 7 años no deberían ver absolutamente nada de pantallas, puesto que, desde el minuto 1, ya le está generando daños a su cerebro. Y dentro de los muchos problemas que esto le generará al niño, está la ansiedad. Repito, él sustenta esta afirmación con datos científicamente comprobados. Por otro lado, yo, Guillermo Ciesa, que conozco más de cerca la realidad de la mayoría de familias, soy ligeramente más flexible al respecto. Y no recomiendo que los niños vean pantallas, pero sí considero no tan dañino que los niños vean programas multimedia a partir de los 4 años de edad, siempre y cuando estos no presenten problemas de conducta, que los programas sean acorde a su edad, que sea supervisado por adultos responsables y que no excedan una hora diaria. Y dejo bien claro que, si es que sigues las sugerencias del neurocientífico Michel Desmurguet, quien propone cero pantallas hasta los 7 años y no más de una hora diaria a partir de esa edad, es mucho mejor. 3. Usar el miedo para intentar corregir. Y digo intentar corregir porque utilizando el miedo, ya sea mediante amenazas, agresión verbal o física, intentarás corregir, pero realmente no corregirás, porque el miedo activa en el organismo
los mecanismos de lucha, parálisis o huida, es decir, utilizando el miedo, lo que ocasionarás en tu niño será lucha, que lo podrá manifestar mediante berrinches, oposición, gritos, etc. Parálisis, quedándose callado y o sin hacer nada para solucionar lo que ha hecho. O huida, escondiéndose, llorando o mostrándose muy tímido. Si de manera frecuente utilizas el miedo para intentar corregir a tu niño, generarás en él un estado de ansiedad y temor permanente, lo que significará que sus mecanismos de lucha, huida o parálisis estarán muy sensibles y al mínimo estímulo se activarán. Pero si es así, ¿por qué mi hijo no hace caso cuando le hablo amablemente y recién hace caso cuando le grito o le amenazo? Esos casos suceden, generalmente, cuando los padres le brindan poco tiempo a sus hijos y los niños están tan desesperados por la atención de ellos que encontraron como método efectivo de llamar su atención el desobedecerles o el hacer lo que más les desagrada. 4. Sobreprotección. ¿Qué creen que va a pasar si es que mamá o papá no dejan a su niño que suba a la silla o al banco por miedo a que se caiga? Que en algún momento, cuando los padres no estén presentes, el niño encontrará la oportunidad para subir a una superficie alta y como los padres no le han permitido practicar esta habilidad, el niño no habrá desarrollado las capacidades ni para trepar ni para saber caer, por lo cual será muy probable que falle en su intento y se haga daño. Entiéndase como sobreprotección el hacer por nuestros niños actividades que ellos ya son capaces de hacerlo, o al menos, dada su edad y o capacidad, ya deberían hacerlo. La sobreprotección genera ansiedad en el niño, puesto que, debido a que los padres suelen facilitar lo más que puedan la vida de sus hijos, estos desarrollan pocas capacidades, lo cual les genera la sensación de incompetencia, por lo cual, la mayoría de veces, se sienten incapaces de afrontar muchos de los retos o situaciones que se les presenten en el día a día, y esto les genera mucha ansiedad. Lo recomendable siempre será procurar estimular la independencia de nuestros hijos en la mayor cantidad de áreas posible. Puede que un niño de 3 años no pueda amarrarse a sus pasadores, pero ya puede ponerse su polo, su short, sus medias, sus zapatillas, y lo único en lo que le podrías ayudar es amarrando los pasadores de sus zapatillas. En el ejemplo que pusimos al inicio, el de que los padres no dejan trepar a su niño a un banco o una silla, una manera de estimular la independencia del niño es enseñarle a trepar en un entorno seguro y controlado. De esta manera desarrollará las capacidades necesarias para trepar, además de las habilidades para caer sin hacerse mucho daño. 5. Clima familiar conflictivo. Los padres no se explican por qué su hijo Pedro es muy tímido si es que a él no le pegan. Se muerde las uñas, rápidamente se asusta al escuchar sonidos relativamente fuertes y se esconde al ver rostros poco conocidos. Ellos manifiestan que casi siempre tienen conflictos de pareja, pero nunca han pegado a su hijo. Ya sea el papá, la mamá o quienes asuman esos roles son la fuente de seguridad del niño. Al lado de ellos se siente seguro, tranquilo, resguardado. Pero ¿qué ocurriría si el lugar donde el niño debería sentirse seguro, resguardado, es un campo de batalla donde frecuentemente hay peleas? Esta seguridad, que es indispensable para el equilibrio emocional del niño, se desbarata y se convierte en la fuente de sus miedos y ansiedad. Y si su hogar, donde se supone que debería sentirse seguro y protegido, lo considera peligroso, ¿qué lugar podría considerar seguro? Pues ninguno. Y de esta manera, el niño se encontraría en un estado de miedo y ansiedad permanente. 6. Situaciones altamente impactantes. Ya sea la muerte de un ser querido, como papá, mamá o una mascota, cambio de centro educativo o de vivienda, las situaciones altamente impactantes por lo general suelen provocar ansiedad en los niños, y en estos casos, además de la paciencia de los padres, requieren de ayuda profesional, puesto que, en estos casos, es indispensable una adecuada toma de datos para adecuar las estrategias a las necesidades específicas del niño. En resumen, las principales causas de ansiedad en el niño son 1. Sueño insuficiente. 2. Exceso de pantallas. 3. Usar el miedo para intentar corregir. 4. Sobreprotección. 5. Clima familiar conflictivo. Y 6. Situaciones altamente impactantes.
Si deseas profundizar un poco más en las verdaderas causas que generan no solo la ansiedad, sino la desobediencia, agresividad y berrinches, te invito a informarte de mi método Primero Conóceme, Después Corrígeme, que por estar en pre-lanzamiento lo podrás conseguir a un precio promocional. El enlace lo dejaremos en la descripción de este video. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si tienes alguna duda u opinión, escríbela en los comentarios que nuestro mismo director, Guillermo Cieza, los revisa y tratará de responder a todos los que le sea posible. Se despiden Guillermo Cieza y Jonathan Reyes. ¡Hasta la próxima!